Qué suerte tienes, ¿no? Te secuestran y da la casualidad de que tu secuestradora es una principiante. Simplemente te drogó de forma impulsiva y no se dio cuenta de que no tenía ni cuerda para atarte como es debido en su sótano. Y encima calculó mal la dosis que te inyectó. Gracias a eso te despertaste antes de que volviera con la cuerda. Por eso lo digo, dentro de lo que cabe, tuviste suerte. Ya ves. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía o algo? Podría hacerlo, pero sigo un poco afectado. Además, ella no sabe dónde vivo. ¿Cómo estás tan seguro? Cuando chocó su coche contra el mío y vino a por mí, lo pude ver en su mirada. Era completamente aleatorio. Te veo convencido. ¿Entonces simplemente te vas a dormir? Sí, pero primero me tengo que lavar los dientes. ¿Pero qué? No pone nada escrito. Oh, vaya. Aún no sabes lo que pasa, ¿verdad? Has recreado una imagen mental de tu casa. Pero tu memoria no llega a detalles tan específicos como el texto que aparece en el bote de la pasta de dientes. ¿Qué? Que te acabas de imaginar todo esto. Seguimos. En la habitación de las cortinas verdes. ¿La... cortinas verdes? Parece que el efecto de la droga era más potente de lo que pensábamos. ¿Cómo es posible que antes me imaginara el mismo trayecto desde la casa de la secuestradora hasta la mía? No estoy seguro, pero lo importante es que ahora sí que has conseguido librarte. Es una suerte que a pesar de todo sí que haya tenido que ir a buscar la cuerda y que tú te despertaras antes de tiempo. Pues sí. Y ahora sí que necesito irme a dormir. Importante, mira los detalles. Asegúrate de que de verdad estás en tu casa. La pasta de dientes, por ejemplo. No. Joder. La habitación de las cortinas verdes. Otra vez. No, no, pero ¿cómo hago para salir de aquí de verdad? Sí que es un sueño bastante raro. Tengo que despertar antes de que esa loca vuelva. ¿Ya? ¿Qué quieres? A mí también me gustaría que saliera. No lo entiendes. Esa mujer ha chocado su coche contra el mío en medio de la nada. Y me ha drogado. A saber qué tiene pensado hacer. Tengo que escapar. Pues escapa. Sal ya de la puta habitación de las cortinas verdes. Ojalá fuera tan fácil. Tengo una teoría. Siempre te imaginas los mismos efectos de la droga. A lo mejor si notas algo distinto, es que sabes, ¿verdad? Puede que tengas razón.
Creo que lo he conseguido. He notado síntomas distintos. ¡Mierda! Ya, también puede ser que al yo decirte esa teoría, tu subconsciente haya querido imaginárselo. Yo solo quiero escapar de la habitación de las cortinas verdes. Lo sé, lo sé. Ojalá pudiera ayudarte. De verdad que me siento mal por ti. Pero pasa una cosa. ¿El qué? No lo has querido ver hasta ahora. De hecho, todo lo que yo he estado diciendo te lo has estado imaginando para poder sentirte mejor. Para trazar lo inevitable. Pero sabes que estás huyendo de la luz. ¿Qué luz? Ya lo sabes. Llevas mucho tiempo temiendo este momento. Y es normal. Nunca sabes cuándo llegará. Cualquiera en tu lugar estaría asustado. Pero tío, tienes que aceptar que la mujer que chocó el coche contra el tuyo no te estaba intentando secuestrar. ¿Qué estás diciendo? Ni tú vas a sobrevivir al accidente. Me gustaba más la historia de las cortinas verdes.